Estamos a las puertas de la Casa Hermandad del Rocío de Arcos, donde el coro de esta hermandad vuelve a ensayar después de muchos años, vuelve a estar en activo y de verdad que no os lo podéis perder. Además, los hemos pillado en pleno ensayo. Vamos a verlo. ¿Cuánta buena gente nos encontramos aquí en la Casa Hermandad de la Hermandad del Rocío de Arcos, la Hermandad también de la Sierra, porque no hay otra más que la de Arcos de la Frontera, y ahí ya se suman todos los rocieros y rocieras que quieren, ¿no? Ya sean de Villamartín, de Ubrique, de Bornos, de Arcos. Bueno, aquí estoy con Rocío, con Mati, el resto de los componentes del coro, que cantan, madre mía, es que no tienen nada. Aquí viene el jurado de la voz y no, vamos, que no tienen nada que hacer porque se tienen que ir directamente. Es que cuando han empezado a cantar los hombres, yo me he quedado gratamente sorprendido, se lo he dicho a ellas, las mujeres también, pero es espectacular cómo las voces compactan, ¿no? Pues, impresionante. Bueno, eso tiene mucho trabajo también, porque además fue un coro que desapareció, que ahora ha vuelto. ¿Cómo ha sido ese proceso de volver a recuperarlo, Rocío? Pues tampoco hemos tenido que hacer mucho esfuerzo, ¿eh? Bueno, fue porque la hermana mayor, bueno, hicimos mi hermana Mati y yo el pregón rociero el año pasado, y la hermana mayor pues nos dijo, a ver si podéis pegarnos un empujoncito, a ver si montáis otra vez el coro, que la hermandad necesita de vosotros, no sé cuánto. Entonces mi hermana y yo le dijimos, bueno, vamos a hacer lo que podamos.
estuvimos llamando a los amigos de siempre y a los nuevos, lógicamente, que se agregaron enseguida. Y nada, en septiembre empezamos y fantástico, ¿no? Una aceptación impresionante, todo el mundo muy contento y bueno, y a cantar a la Virgen de Rocío, que es lo que tenemos que desde hacer. ¿Desde septiembre son cuántos meses entonces? Pues llevamos 7, 8 meses. Sí, unos 8 meses. Lo que pasa es que se nos vino todo muy, muy enseguida, porque empezamos en septiembre, cantamos 2 o 3 sevillanas y del tirón, villancico, zamba, no sé cuánto, la Navidad, el Rocío, es que se nos ha venido todo encima, pero muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, iba a decir poquito a poco, ¿no? Aquí no hace falta, aquí del tirón. Porque aparte, perdona que te diga, que aparte de decir que la gente antigua del coro, bueno, aquí hay gente que hace 30 años estaba en el coro con nosotros y no pusieron en ningún momento ningún impedimento, al contrario. Parece que le habíamos dado vida a todos ellos y bueno, hemos intentado formar una gran familia que fíjate. Esto no es de ahora, joven. Está él señalando ahí a las canas, dice, esto no es de joven, esto es de. Pero claro, la voz es una de las cosas que nunca envejece, ¿no? Rara vez. Entonces, claro, se le nota que se conservan bien, siguen escandalosamente jóvenes, pero la voz, hombre, claro, las cosas como son. Ha sido, es que han empezado a cantar y se nota cuando a alguien le gusta y cuando alguien lo sí, siente. Sí, disfrutamos es mucho, ¿verdad? Eso se nota un montón. Se nota disfrutamos, mucho. Disfrutamos es que cantando. Nos sentimos muchísimo porque hay que tener en cuenta que nosotros fuimos al Rocío, mi hermana y yo. Bueno, mi hermana fue en la barriga de mi madre y yo tenía 4 o 5 añitos cuando empecé ahí y ella se agregó recién nacida, que mis padres desde hace 35 o 36 años. Y vamos, figúrate, con los torditos, el agua en garrafa, todo lo típico de aquella época. Y bueno, nos inculcaron el amor a la Blanca Paloma y así ha seguido. Nos hemos retirado algunas veces por problemas de familia, de que hemos tenido hijos, que en los trabajos, pero al final hemos vuelto a redir. Bueno, ¿y este coro que canta como Los Ángeles lo podemos tener en bodas, bautizos y comuniones o como en fiestas? Claro, sí, ya hemos hecho unas cuantas bodas, hemos hecho actuaciones en Navidad, bastantes actuaciones, ¿cómo es eso? Solidarias, sí, ¿no? Solidarias, sin ánimos de lucro. Pero estamos dispuestos, hemos hecho ya bodas, hemos hecho reuniones de amigos, hemos ido a. ¿Cómo se llama el donde fuimos el otro día que es de los mayores? El centro de día. A donde nos llamen, nosotros intentamos cooperar en lo que sea e intentamos ir. La verdad es que es un bonito regalo para alguien que se casa, para alguien que tiene un bautizo, para, en fin, para cualquier evento, ¿no? Porque es que cantan bien, es que quiero decir que esto hay que aprovecharlo, porque no se da todos los días. Lo comentaba con ellas, a lo mejor quedó mal y después ya no me llaman ningún grupo más, ¿no? Pero te llaman y te dicen, ven, que te voy a presentar un grupo que canta muy bien, un coro que no sé qué, y tú vas con toda tu buena intención, evidentemente no le vas a decir, pues canta para que te retires ya. Eso no se lo puedes decir, ¿no? Ya que te han llamado, pues tú vas, le pones cariño, oye, está muy bien, claro que sí, que lo sacamos en la tele. Ya que nos llaman, pues... Que menos, ¿no? Hay que siempre el respeto por delante, ¿no? Pero es que aquí ha sido llegar y ha dicho, no, sí, aquí sí que cantan. Estos sí que cantan de verdad y además tú dices que no ha sido difícil, pero ¿cómo haces para colocar a cada uno y que suene al unísono? Y que, hombre, eso también hay que trabajarlo, ¿no? Bueno, pues aquí intentamos, por ejemplo, los hombres intento de colocar las voces más fuertes, intercalarlas con otros que a lo mejor tienen las voces un poco menos fuertes para que ellos se confíen y alcen la voz. Y con las mujeres exactamente hago lo mismo. Yo no pongo a todas las mujeres que cantan fuerte en un lado y las otras en otro, sino que las voy intercalando para que todas cojan confianza y todas se sientan y bien. Y además, perdona, es que son todos más listos. Uy, qué listos son. Vamos, que empezamos a ensayar un tema nuevo y en un día lo tienen. Pues digo, esta gente son unos artistas. Es verdad que hay mucha gente que dice, venga, vamos a ensayar una canción y se tiran a lo mejor un mes ensayando la misma. Nosotros llegamos y cogemos 2 o 3 nuevas y a lo mejor en el mismo ensayo empezamos a cantar, yo las mando al grupo, no sé cuánto, y al día siguiente cuando venimos ya la tenemos casi trilla.
Pero es porque gusta, y le, y le coge mucho cariño. Y ya de paso pierden unos kilitos porque, hombre, aquí, aquí se suda la gota gorda, ¿eh? Pero bueno, todos cantan muy bien, pero ¿quién lleva la voz cantante aquí en el grupo? La directora. La directora. Me toca, me toca. Sí, sí, son muy buenos. Me respetan. Siempre estamos con las bromitas y demás. Yo la primera, pero no, sí, sí. Me respetan. A mi hijo, que dice, yo también. ¿Lo conoces de algo? Sí, mi hijo. Sí. ¿Tiene un 45 de pie, me has dicho? Sí. No, 45 no, 47. 47 de pie. Con 16 años. Y uno, y 1,95 m tiene que tener pie para sujetarse, si no. Perdona, bueno, no sé si decírselo a ella para que lo diga o lo digo yo. Que ya ha puesto que esto está así y va a salir todo el rollo, pues tenemos un guitarra nada más. Si hay alguien que le guste mucho, que está interesado, que le encanta, que sabe todo. Porque yo estoy seguro que, cuando os escuchen cantar, alguno se apuntará. Pues ya está. Aprovecho la ocasión para decir. Que dais prestigio al guitarrista, te quiero decir, de lo bien que lo hacéis, ¿no? Bueno, bodas, bautizos, comuniones, si queréis contar con el coro de la Hermandad del Rocío de Arco. Lo que sea, divorcio. Divorcio. Yo estoy con Mati. Estoy con Mati y con lo que ha dicho el compañero. Yo siempre apuesto por funerales, divorcio, ¿por qué no? Oye, el divorcio puede ser un motivo de celebración. Oye, también, no. Según a quien deje. Cuidado. Puede ser para irte de fiesta y celebrarlo. Digo, hoy ya se celebra todo. Además, soy partidario también los entierros. Aquí no lo hacemos, pero en Estados Unidos sí. ¿Por qué no? Si tú no te vas a enterar, porque el que se quede que lo celebre, ¿no? ¿Para qué te vas a poner a llorar? Claro que sí. Pero bueno, en fin. Entonces, ¿vais a estar todo el verano también ensayando o pararéis? Normalmente sí suelo dar un mes de vacaciones, que será en agosto, pero me lo estoy pensando. Me lo estoy pensando, depende de las caras que yo vea por ahí, entonces. No, depende también de las actuaciones, pero normalmente en agosto damos un mesecito de ese mes de vacaciones para empezar en septiembre con más ganas. Lo que pasa es que luego se ponen a enviarme WhatsApp, estoy aburrido, vamos a hacer, vamos a ensayar, no sé cuánto, y entonces ya me lo pienso. Y me agarro la carrera.
es un coro, es una familia, es sí. buen rollito, buen ambiente. Nos queremos mucho. ¿Pero tenéis representantes o cómo va esto? No. Nosotros los mismos nos representamos nosotros mismos. Me ofrezco de representante. Vale. ¿Cómo va la comisión? Bueno, ya después hablamos. Ya después fuera de cámara ya lo hablamos. Total, pero para localizaros hay un número de teléfono, una forma de contactar con vosotros. Sí, bueno, lo podéis hacer a través del Facebook de la Hermandad del Rocío, de Arcos de la Frontera, o bien podéis llamar al teléfono que viene en el mismo Facebook de la Casa Hermandad, claro. Para contactar con nosotros, no hay ningún problema. Muy bien, queda abierta la contratación para lo que queráis y cuando queráis, ¿no? Sí. Esto es así. Vale, entonces, tienen disponibilidad total. Luego me decía que Mati es la compositora de algunos de los temas. Bueno, de la mayoría. La mayoría menos los que conocéis normalmente de que son sevillanas populares, eso pues lógicamente no, pero desde La Salve de la Hermandad, que la compuse hace ya... Pues tiene que tener, ¿cuánto? Cerca de 27 o 28 años. Desde entonces he venido escribiendo, tengo... Es imposible que tú la hayas compuesto hace 27 años con lo joven que eres. No, ya tengo una cierta edad, ¿eh? No se nota, ¿eh? No se nota, pero tengo... Porque hago pilates, ¿eh? Porque haces pilates. Que dice un compañero que anoche se metió en el congelador. Y eso, y bueno, sí, a mí me encanta escribir, siempre he sido... una lectora empedernida y no sé, me encanta, me vienen las musas, dame la inspiración, sobre todo cuando voy al Rocío, cuando voy a hacer el camino, cuando me peleo con mi marido, cuando hago las paces, en fin, que la inspiración que te viene. Para escribir tienes que vivir, claro, bueno, malo. Sí. Y suelo escribir mucho, mucho, tengo, no sé, 300, 400 canciones tendré escritas. Bueno, pues yo lo que espero es que este coro dure mucho tiempo. ¿Cuántos sois en total? Ahora mismo somos 24, 25 somos. ¿Habéis pedido guitarrista, pero voces también o no? Ahora mismo voz. Creo que vais bien, ¿eh? Como representante vuestro, creo que vais bien, no hace falta más voz. Guitarra porque siempre, hombre, si tenemos uno, si se pone mal, o si siempre es factible de tener otro guitarra. Un coro, eso, dos, tres guitarras es lo primordial. Si hay alguien, así que animarse. Igualmente, en el Facebook de la hermandad, que se ponga en contacto y ya nos ponemos en contacto con él o con ella. Y otra cosa muy bonita que veo es que hay componentes de todas las edades, prácticamente, vamos. Sí, desde 14 años hasta 60 y tanto. Si tú tienes 45, yo tengo 15, vamos. O sea que aquí falla algo, amigo, aquí falla algo. Chiquitito de ella, bueno, que el mío tiene 10 años. También algunas veces. Y viene, toca la caja de vez en cuando. Cuando hicimos lo del Canal Sur, que hicimos el... ¿Cómo se llama eso? El villancico de Canal Sur. Pues el chiquitito también cantó, es decir, que se agrega desde 14 años hasta 60 y tanto. Bueno, hasta 50 y tanto. Hasta 50 y algo. Está y tanto, que decía Lina Morgan, que decía... Fíjese que hace calor. Yo llevo una tarde... Te digo una cosa, en el programa de hoy, mira, hemos estado con la Asociación de Mujeres Beatriz Pacheco, que estrena nueva presidenta después de 25 años, no, 26, de Pepa Bautista en el cargo. Toma el relevo ahora Loli. Y ahí he sudado la gota gorda. Ella está de testigo. Aquí también, menos mal que en los 100 montaditos hacía fresquito. Es el único sitio donde he estado bien, porque si no, yo que sudo como un condenado con una, y aquí lo estoy pasando regular. Bueno, eso, que haya coro para mucho tiempo. Ojalá, de verdad, porque el espíritu que transmitís, eso se nota. Decía el otro día mi amigo Juan Diego de Luisa en Facebook, no le falta razón, la verdad. Decía, ¿qué pasa en Arcos? Que a veces parece que estamos como... como amargados todo el día, como muy negativos, como muy... Que él sale fuera y aunque hay crisis en todas partes, pero nota que la gente es como más abierta, más extrovertida, más hecha para adelante, más positiva, más... ¿Qué pasa? Y yo cuando he llegado aquí, lo que me he encontrado ha sido eso, muy buen rollo, mucha sonrisa, caras de alegría, de felicidad, buen ambiente, y eso hace falta, de verdad. Sí. Basta ya de estar todo el día con el drama y con el látigo y plus, qué malos somos y qué mal va todo. No sé, ya lo sabemos, lo que vamos a intentar es cambiarlo, ¿no? La positividad ante todo. Si es que mientras más triste esté uno y mientras peor vean las cosas, peor van. Entonces, a las adversidades hay que echarle valor y echarle ganas y una sonrisa en la vida nunca va mal.
Pues sí, de verdad, es que eso sienta tan bien, encontrarse con tanta buena gente, ¿no? Lástima que ahora estemos en el programa del verano, que se llama La Sombrita, y no en el Club de la Buena Gente, que es el del invierno. Si no, un día os tengo que invitar. Nos llevamos allí a nuestra nave en el polígono industrial. Estupendo. Y hacemos algo allí, ¿no? Cuando queráis. Pero ya en invierno, una cosita ya más. ¿Por qué no ver? Mira, pero ha habido un detalle también, a mí me gusta contarlo todo. Ha habido un detalle, tu hijo, el 47. Sí. Ese. Ha sido llegar, yo no lo conozco, él a lo mejor me conoce a mí de verme en la tele o lo que sea, pero ha sido llegar 47. Y me ha saludado. Ese, ¿sabes? Ese detalle es muy importante. Un fenómeno. Pero sí, como guitarrista no te puedes ganar la vida. Yo te veo en los Estados Unidos jugando al baloncesto. Tío, pues tienes futuro. Tienes un futuro impresionante. ¿Mide cuánto has dicho? 1,93, 1,90. Ya pararás, ¿no? Te quiero decir, porque... No lo sé. Yo quiero seguir porque he jugado al baloncesto, entonces me viene bien. Pero chiquillo, 1,90. Ya las chicas todas locas ahora. Muchachos, 1,90 y 1,95. Soltero. Pero ¿dónde más? Guitarrista, canta. Vamos a vender niños. Ya se quiere comprometer. No corras tanto que después le da para escribir a tu tía, porque la vida es como es, ¿sabes lo que te digo? Claro, bueno, pues familia, porque sois una familia básicamente, muchas gracias. Gracias a la compañera que fue la que nos dijo esta misma tarde, pasaros, que el coro ha vuelto, que el coro está vivo otra vez, que el coro... Digo, pues vamos para allá. Bien, es verdad que podíamos haber elegido un día, unos días antes que hacía más fresquito, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué he dicho antes? Que no hay que quejarse, ¿no? No nos quejamos. No me he arrepentido, para nada, en absoluto, es más, es que me ha encantado. Pues nada, cuando queráis podéis contar aquí con nosotros. Vuelvo a decir, ya sé que no me van a llamar más grupos, pero es la primera vez que he venido y he dicho, hombre, cantan bien. Cantan bien. No, el aplauso para vosotros y vosotras, que artistas de verdad. Y aquí, entre los componentes, se han perdido grandes cantantes, ¿eh? Sí, la verdad es que estos hombres cantan muy bien y estas mujeres mejor. Cantan muy bien, pero los hombres, si de abrir la boca, oye. Es que y yo te digo una cosa, yo me pongo con ellos y no se nota lo mío. No, en verdad, porque tienen unas voces, tienen una potencia. Los hombres tienen y además compactan todos muy bien. Es que lo hacen. Recordad a los Romeros de la Puebla. Nosotros le decimos los marismeños. Sí, le decimos los marismeños. Los marismeños. O por ahí. Le decimos, ya vienen los marismeños ahí. Siempre, ¿verdad? Los marismeños. Vamos a cantar la de... Mira, ya se está. Venga, anímate, venga. Venga, Miguel, vente para acá. Venga, Manolo, ven. Venga, Miguel, es que... Juan, Arbino. Los marismeños. Los marismeños, venía aquí. Dicen que tus esquinas la ronda el viento. La ronda el viento. Dice que tu esquina la ronda el viento. La ronda el viento. Pero tú sabes, prima, son mi lamento. Pero tú sabes, prima, son mi lamento. Y vente a razones, como yo te camé los flamencos, vente a razones. Te mando con la luna cante de esencia.
pues así, con los marismeños de Arcos, ponemos el punto final al programa de hoy. Volvemos mañana, vamos a estar todo el verano con A la Sombrita, el magazine de verano de Canal Sierra de Cádiz, con reportajes como este. Bueno, espero que sean más fresquitos los próximos, pero bueno, yo estoy seguro que ya los siguientes lo van a hacer. Ya vamos a estar en el lago, en Bornos, en la guerra de globos de agua, donde seguramente me pondrán pipando una vez más, porque no sé, me convierto en la Diana. Siempre en esa guerra de globos le tienen ganas al de la tele, pero vamos, que yo no me quedo quieto tampoco, al que pille poco lo bazo que se lleva. Que vamos a estar todo el verano disfrutando juntos en la televisión de la comarca. Y os recuerdo una vez más que ya ha abierto sus puertas otra vez los 100 montaditos de Arcos, que ya podéis disfrutar de todos los productos de su carta, miércoles y domingos a 1 euro... y que nada, que estáis invitados a pasaros por allí a disfrutar de las jarras de cerveza, de los tintos de verano, de lo que se apetece ahora, y disfrutar también de su terraza. Hasta el próximo programa, que será mañana, A la Sombrita, en Canal Sierra de Cádiz. Adiós. Peace.